Hola, me llamo Enrique Blanco y estos son las viñetas del violín blanco. Y esto es un fa sostenido. Dichoso fa sostenido. Hoy querría hablar del cómic Lucha en Do Mayor, que habla de la séptima sinfonía de Shostakovich, habla de las condiciones infrahumanas de su estreno durante el sitio de Leningrado y sobre el que los musicólogos han dicho muchas cosas raras. Este es el fa sostenido dichoso, otra vez. Este es el comienzo de la sinfonía llamada Leningrado. Es una sinfonía con una historia bonita, con una historia a la que es demasiado fácil encontrarle moralejas y que me puede servir para hablarles de un cómic que me parece muy bueno y me puede servir para introduciros en unos pocos conceptos del cómic. Vamos con ello. Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado estuvo saqueada durante 900 días. En esos 900 días de sitio, los habitantes de Leningrado lo pasaron muy, muy mal. Había miseria, había hambre, los habitantes de Leningrado comieron ratas, se rumorea, y es posible que sea bastante más que un rumor, que hubo canibalismo. Y en estas condiciones, Stalin decide que es el momento óptimo para estrenar una sinfonía de Shostakovich. El acto era obviamente publicitario. Se trataba de demostrar que si la valía del pueblo ruso, que si el espíritu, todo lo que vosotros queráis. Bien, la historia es novelesca hasta no poderlo ser más. El mensajero teniendo que atravesar las filas enemigas para llevar la partitura. Lleva la partitura y resulta que en Leningrado no hay músicos suficientes, también tienen que atravesar las líneas enemigas, un contingente de músicos para que se pueda tocar. La sinfonía se alió con un solo ensayo porque los músicos pasaban tanto hambre, los músicos estaban tan desfallecidos que directamente se desmayaron durante el ensayo. ¿Qué decirles? Tan importante era este acto que los rusos atacaron las filas nazis durante el momento del estreno para que los nazis no pudieran a su vez atacar e interferir con el estreno. Se emitió por altavoces, que se escuchó por todo Leningrado, la sinfonía. Se emitió por radio y quedó como un gran triunfo del pueblo ruso. Tanto es así, les dije que la historia era novelesca, que según se dice, también las partituras en microfilm se las dio un espía ruso a un espía norteamericano para que la pieza se tocara en Estados Unidos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? A mí me encanta la idea de que el alma del pueblo ruso, de cualquier pueblo, sea musical. A partir de ahí tenemos las interpretaciones. Una interpretación posterior es que en realidad Shostakovich no escribió esta obra contra la dictadura nazi, sino contra toda forma de dictadura, incluyendo la de Stalin. No les digo que no, pero en el trabajo de preparación para este vídeo, porque me los preparo, me he encontrado con opiniones que dicen que ese fa sostenido, este, implica un acto de burla e ironía contra los carteles propagandísticos rusos, ya saben ustedes, esos enormes, coloridos, que luego Michael Jackson también les hace burla, cosa por el estilo. Me he encontrado con gente que dice que el tema expresa la vitalidad del pueblo ruso, es un tema que está bastante bien, pero me parece a mí que los musicólogos deberían analizar música y no hacer literatura, porque los literatos la hacen mejor.
Pero oigan, me quejo de lo mío, pero si me quejara de los críticos, me he encontrado con críticas de este TVO en que hacen hincapié en el aspecto épico, en el aspecto combativo de una lucha en do mayor. Do mayor es obviamente la tonalidad de la sinfonía. Y a mí es que me parece honestamente que no se han leído el TVO. El TVO es profundamente triste. Hace mucho más hincapié en lo mal que lo pasaban los habitantes de Leningrado, en el heroísmo, porque heroísmo lo llamo, de los músicos tocando cuando apenas podían tocar, y desde luego tiene sus pullitas muy merecidas contra Stalin y sus pullitas muy merecidas contra los nazis. En fin, no soy quien para meterme en política ni en historias sociales, aunque sí en el valor de la música. En este vídeo voy a hacer tres partes. Primero, voy a hablar de lo que se llama cómic antropomórfico, que hasta ahora no había salido en ninguno de los vídeos. Luego me detendré un momentito en las relaciones entre Shostakovich y Stalin, y luego ya me meto directamente con el cómic. Y para que os quedéis a gusto, un fa sostenido que podéis interpretar como queráis. Si los musicólogos tienen derecho, vosotros también. Llamamos cómic antropomórfico a aquel en que los protagonistas son animales o a veces objetos, fingiendo ser seres humanos. Es un tipo de cómic que a veces asociamos con lo infantil, como veremos dentro de un momento, pero aquí en pantalla tenéis tres ejemplos nada infantiles. A la izquierda, tocando el taiko, tenéis a Usagi Yojimbo. Un cómic en que nos cuenta la historia del Japón de una manera históricamente perfecta y con genialidades narrativas que no puedo contar sin dedicarle uno o dos vídeos solamente a este cómic. A la derecha tenemos a Blacksad, que hablaremos de él dentro de un momento. Que bueno, ya estáis viendo el dibujo. Y en el centro tenéis Mouse. Del que también hablaré más dentro de un momento, ninguno de ellos se puede decir que sea un cómic infantil. Aquí tenéis a Mickey Mouse en El aprendiz de brujo de fantasía. Es quizá lo que más estamos acostumbrados a ver, animales haciendo cosas que nos parecen para niños. Aquí tenéis al Pumbi de mi niñez, tocando el laúd, intentando seducir a Blanquita. Aquí tenéis al divertidísimo Pogo. En otras ocasiones, el personaje antropomórfico convive con personajes reales. Aquí tenéis a Idefix, al que le debe acabar de besar Falbala. De Asterix y Obelix, por supuesto. Aquí tenéis a Jolly Jumper, el caballo de Lucky Luke. Evidentemente, en cuanto he visto una viñeta en que había una pianola, he tenido que meterla, como me comprenderéis. Aquí tenéis a... no sé si se traducen al español, de traducirse serían los cabezatazas, los cupheads, donde son tazas las que están animadas, y saxofones, e instrumentos musicales, y hay fantasmitas, total, una juerga. Y aquí tenéis a nuestro querido Coyote, que me sirve para hacer una pequeña reflexión. Quizá a veces contamos las cosas con animales, porque si las contáramos con personas no serían tolerables. ¿Os dais cuenta de todas las perrerías que le pasan al pobre Coyote? De hecho, en un cómic algo más serio, hay, no recuerdo si son cuatro o cinco números, titulados El Evangelio del Coyote, en que el coyote busca al creador, que es el dibujante, claro, para decirle que por qué le tiene que ir tan mal. Esto es quizá lo que más acostumbrados estamos a pensar en cómics antropomórficos, cómics infantiles o cómics en que quizá intentamos suavizar un poco el golpe contándolo con animales que no nos son tan cercanos. Ahora bien, ni en el cómic ni en la literatura esto tiene por qué ser así.
Os recuerdo las fábulas de Esopo, protagonizadas por animales, en que puede ser muy fácil entender las cosas porque tenemos asociados los animales con ciertos caracteres. En este sentido, aquí tenéis Maus, una novela gráfica durísima que cuenta la vida en los campos de exterminio nazis. Es muy rápida la identificación entre los nazis con gatos y los judíos con ratones. No penséis solo en las fábulas, que también a veces se cree que son solo para niños. Acordaos de Animal Farm y acordaos de tantos otros ejemplos literarios y de cómic, no os vale, en que los animales están ahí para demostrar cómo somos las personas. Aquí tenemos uno de los muy inquietantes gatos de Sandman. Tanto Maus como Sandman son cómics de una cierta complejidad a los que no me puedo referir sin dedicarles muchísimo tiempo. Pero por poner las cosas un poquito más claras, aquí tenemos personajes de Black Sad. Se dice que los mejores cómics de novela negra norteamericana y del oeste se hacen en Europa, y desde luego Black Sad, que es serie negra por todos los lados, sería un ejemplo. En Black Sad nos encontramos, por ejemplo, los policías típicamente representados como perros. Aquí tenemos al comisionado Smirnov. Aquí tenemos una escena en que los policías están disolviendo una función callejera de teatro, Shakespeare nada menos, y los veis como les va muy bien. En Black Sad, frecuentemente, los personajes poderosos son interpretados por águilas. Y aquí tenéis al pobre Black Sad triste. Y me sirve esta imagen para comentaros algo que me hizo mucha gracia en su momento. Black Sad es un gato, como veis, y es un gato negro. Bueno, pues hace algún tiempo en una conversación alguien me contó que no se había dado cuenta de que era negro, de que le trataban tal y como tratan a los negros o como los trataban en la América de aquella época, precisamente porque era gato. Y entonces quizá ese extrañamiento de verlo como un animal haya sido utilísimo para poderlo ver primero como persona y luego situarlo en su entorno. Black Sad es un cómic extraordinario de Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales, que naturalmente, como buenos autores españoles que son, tienen que editar en Francia. Pero bueno, vayamos a Lucha en Do Mayor. En Lucha en Do Mayor, los personajes son algo así como cerdos. En ningún momento se dice que sean cerdos, pero es más o menos la apariencia que tienen. Y en este caso concreto, por lo menos para mi gusto, lo caricaturesco de ser cerdos no sirve para quitarles expresividad. Todo lo contrario, todo lo contrario. A lo mejor el tener que renunciar a la perfección de la imagen humana hace que estos personajes sean tremendamente expresivos. Miren ustedes, yo es que veo esta viñeta y me da miedo a mí también saltar en paracaídas. ¿Qué me dicen de esta pobre viejecita? Que se siente fatal por el hambre, por ver cómo la ayuda la jovencita, que se siente fatal por el gato, porque tal y como estaba en el gato sería como para comerlo, pero que a fin de cuentas ella adora a su gato, como no. ¿Qué me dicen de este pobre viejecito al que hay que ayudarle a subir escaleras? Y de la cara de angustia de la viñeta final. Un capitoste ruso de Leningrado quejándose de que él pide refuerzos, munición, alimentos y le envían una partitura. Yo creo que la cara lo dice todo. Y aquí, naturalmente, el que va a dirigir la sinfonía, quejándose, y en este caso con toda razón, de los músicos. Por favor, no se pierdan la expresión de la última viñeta.
Comento, por cierto, que escribir Sostakovich con Che, Chostakovich, es ni tan correcto ni tan incorrecto como cualquier otra forma de escribirlo. A fin de cuentas, son transcripciones de lo que son los nombres reales. Este en su momento se usó mucho. Hablemos un momento de dos de los protagonistas de la historia, ninguno de los cuales, por cierto, sale en el TVO, pero eso es irrelevante. Tenemos por un lado a Shostakovich, compositor ruso, que por varias razones en las que ahora no voy a entrar, estaba muy fuera de su época y estaba muy fuera de su país. El talento que tenía es incuestionable. Como van a hacer ustedes la broma, ya les ahorro el tiempo y se la hago yo. Sí, esclavado a Harry Potter. De hecho, les he puesto a Harry Potter en blanco y negro para que la comparación sea más sencilla. Y de Stalin les hablaré muy poco porque no me gusta hablar de dictadores. De hecho, no me gusta ni decir el nombre de ninguno de ellos. La relación entre Shostakovich y Stalin es extraña. Stalin tenía la teoría de que el arte tenía que ser alegre, el arte tenía que ser enérgico, el arte tenía que servir para que el pueblo estuviera de muy buen humor. No le gustaban las situaciones dramáticas, solo las admitía si después había una victoria sobre ese drama. Shostakovich hizo una ópera, Lady Macbeth de Minsk, que tuvo un éxito enorme, con toda razón, tanto por la música como por el buen hacer narrativo de la ópera, lo cual es toda una excepción, créanme. Y le fue muy bien con ella, se representó mucho hasta que la vio Stalin. A Stalin la odió, hizo publicar un artículo en Pravda que le causó mucho daño a Shostakovich, que tuvo posteriormente, ya saben lo que era el realismo socialista, que escribir una confesión de que había sido un compositor malo y que se merecía unos azotes. En fin. El caso es que Stalin riñó a Shostakovich muchísimas veces, tantas que uno se plantea cómo no le depuró cuando a tantos otros artistas con menos advertencias los depuró. E igualmente uno se plantea por qué Shostakovich no huyó de Rusia. Sobre esta segunda situación hay varias teorías, pero no voy a plantearles ninguna. Pero sobre la primera sí. Existe la sensación bastante arraigada de que Shostakovich, perdón, de que Stalin quería que Shostakovich fuera el gran artista ruso, fuera la carta de presentación de Rusia en sociedad. Tenía mucha fe en que era uno de los grandes. Pero sin embargo, lo que no tenía ninguna fe era en lo que escribía Shostakovich. Él quería que Shostakovich fuera un gran compositor escribiendo como a él le gustaba. Bien, ¿qué les voy a decir? Está dicho todo. Se critica, y con toda razón, el realismo socialista por situaciones como esta. Pero tengo que decirles que aquí tuvimos un señor bajito que mandaba mucho, que también hizo mucho mal a la música en España, impidiendo que algunos estrenaran y sobre todo cerrando las puertas de Europa, con lo cual no nos llegaba información de lo que se hacía afuera. Y quizá estos ejemplos y muchos más que podría ponerles resultan especialmente significativos ahora, donde hay ciertos poderes, ya no políticos o ya no directamente políticos, ya no gubernamentales o no directamente gubernamentales, muy interesados en decirnos cómo se puede componer, cómo se puede escribir, qué tenemos que leer, qué tenemos que escuchar, qué se puede representar, qué cine está bien, qué cine está mal, reescribiendo el pasado, etc. Señores, el ser humano es tremendamente complejo. Está lleno de situaciones deprimentes, está lleno de situaciones trágicas, está lleno de situaciones gloriosas, está lleno de alegría, está lleno de esperanza, está lleno de desesperación.
Nadie le debe decir a un artista qué es lo que puede escribir o qué es lo que no puede escribir. Inmediatamente está dejando fuera a una gran parte de la humanidad. Por no hablar, díganme ustedes que tengo una mística personal, si quieren, de que el artista debe ser de alguna manera, creo yo, fiel a sí mismo. Stalin y Shostakovich, una relación que se ha repetido tantas veces y generalmente con malos resultados para Shostakovich. En estaréis orgullosos de mí. Siempre os digo que no voy a hablar de los autores para no perder mucho tiempo y hasta ahora ni he dicho sus nombres. Aquí los tenéis. Zeca, el guionista, y Borris, el dibujante. En los dos casos se trata de seudónimos. Y podía deciros cosas de ambos, pero voy a ser bueno y pasar directamente al cómic. Y entramos ya directamente en el cómic. Aunque la verdad es que la mayor parte de lo más interesante que había que decir ya se ha dicho. Voy a comenzar por dar las gracias a Jordi Juan Martín, sin el cual este vídeo no hubiera sido posible. Me voy a confesar, escaneo muy muy mal. Entonces, para hacer estos cómics, busco versiones digitales, no siempre legales, pero ni se me ocurriría hacer un vídeo sobre un cómic que no dispusiera. Bueno, este ejemplar ha sido muy difícil de conseguir. Dirán ustedes que en estos tiempos de internet, bla, bla, bla. Pero cuando lo he pedido, me lo servían en un plazo de 4 meses y con unos gastos de envío que suponían 5 veces el precio del tebeo. Bueno, pues Jordi Juan Martí, con un heroísmo no mucho menor que el del mensajero que verán ustedes dentro de un momento, ha conseguido encontrarme como hay que en Barcelona y se supone que está en camino hacia mi casa. Jordi, tienes unos cachopos, cuando quieras, o si te vienes a Salamanca, un chuletón de morucha que te ha de gustar. Otro preliminar. Esta es una historia muy novelesca, tan novelesca que hay novelas sobre ella, aparte de ver tebeos, y es una historia en que cada cual quiere arrimar el ascua a su sardina, sobre si lo épico, sobre si Stalin no, sobre si Shostakovich no, etc. Yo no creo demasiado en la desmitificación, en la deconstrucción y todas estas cosas. Yo creo que las historias que permanecen, permanecen porque tienen que permanecer. De todo lo que vamos a ver ahora, posiblemente algunos detalles sean inexactos, pero proporcionan una mejor narrativa. Y digo posiblemente, no me consta que sean inexactos. Sé que no coinciden con los de alguna de las novelas. En todo caso, es una buena historia que da que pensar. Y por último, antes de entrar en materia, quiero llamar la atención sobre las relaciones humanas. Estamos a lo largo de todo el cómic hablando de personas, hablando de cómo se relacionan entre sí, cómo se relacionan con la guerra, cómo se relacionan con la música. Y esto quizá es, si no se puede llamar épico, es mucho más heroico que otras cosas que nos venden como tales. En fin. El cómic comienza presentándonos una interpretación de la Sinfonía de Leningrado muchos años más tarde. Entonces vemos la gran sala filarmónica, preciosa. Vemos toda la gente trajeada, vemos las lámparas, las arañas. Vemos cómo todo está perfecto. Estamos recordando, y quizá este preludio sirve perfectamente de contraste para lo que viene a continuación, que es lo que pasó en Leningrado. Comenzamos con escenas de guerra y con escenas a veces bastante fuertes.
No las he puesto porque si las pongo acabo poniendo el cómic completo. Pero estamos viendo los mensajeros que van a Leningrado a llevar la partitura de Sostakovich. Insisto, no he puesto algunas de las imágenes más poderosas de guerra porque me parecían fuera de lugar. Me parecían muy fuera de lugar. No queremos caer en aquello que contaba Borges, de ese rey tan aficionado a la cartografía, que acabó haciendo un mapa que era del mismo tamaño que el país. Los mensajeros intentan llegar a Leningrado. Entre tanto, en Leningrado tenemos una de nuestras protagonistas despertándose, haciendo el pobre desayuno de unas raspas de pan para ella y para su madre. Vemos el estado en que está Leningrado. Se están desarrollando las dos historias a la vez. Volvemos al mensajero, vemos cómo de los varios que tenían encomendada la misión, mueren todos menos uno. Y volvemos a Leningrado, donde vemos los músicos cómo están ensayando, cómo están intentando llevar una vida concertística antes de saber lo que va a ocurrir y antes de saber que van a tener que tocar la sinfonía de Shostakovich. Vemos cómo nuestra protagonista, o una de nuestras protagonistas, no tiene pelos en la lengua para hablar mal de Stalin. Y vemos al mensajero que ya ha llegado prácticamente a Leningrado y que, acompañado por unos soldados, les cuenta su misión, que es llevar una partitura, ante la incredulidad de los soldados, claro. Volvemos a otra de nuestras protagonistas y vemos cómo les dan 400 gramos de pan diarios a los trabajadores y 200 al resto. El mensajero tiene un salvoconducto del propio Stalin ante el asombro de los soldados que le van a llevar al mandamás militar de Leningrado en la época. Entre tanto, nuestra otra protagonista caza ratas. Le ha prometido a su madre que esa noche tendrían carne. Y algo de la carne que le sobra se la ofrece a el violinista, al anciano violinista de la orquesta. Vemos el momento en que por fin el mensajero habla con la orquesta y comenzamos con el militar diciendo que le requisa a la orquesta y cuál es su misión en plan militar. El director, muy en su sitio, por noble que sea la causa, sepa una cosa, comandante, el talento no se requisa. Vemos al director estudiando la partitura y diciendo que es imposible, que no pueden con esa potencia, con esa energía, sin música, sin fuerzas y con hambre. Vemos cómo Leningrado está siendo bombardeada. El mensajero poco a poco va consiguiendo que tengan un sitio en que ensayar, que les aumenten a los músicos un poco las raciones. Y en una de las viñetas quizás más significativas de la historia, cuando el director se pregunta a sí mismo por qué ha aceptado, el mensajero le contesta que es su respuesta a tanta barbarie. Y esto quizá es más significativo y más heroico que tocar o no tocar la Sinfonía de Leningrado. Me encantan particularmente estas cuatro viñetas porque reflejan un problema real de los músicos. Como saben ustedes, en aquella época no se hacían las partituras con ordenador, así que la partitura individual de cada instrumento la tenía que hacer un copista. Y aquí vamos con prisas, porque la sinfonía se va a estrenar el mismo día que Hitler ha prometido tocar Leningrado. Así que tienen que estar las copias o tienen que estar.
el contingente de músicos de refuerzo para que se pueda tocar la Leningrado. Nos encontramos con este cornetista, nuestro trompetista, mejor dicho, tan feliz de que va a tocar con la orquesta de la radio de Leningrado. Y vemos que su destino no va a ser ese. Pequeñas historias, pequeños detalles que están marcando el tono nada épico, ya lo dije antes, de esta historia. El pianista que tenía que tocar con la orquesta muere y nos encontramos con que resulta que el mensajero, que era discípulo de Shostakóvich, también toca el piano y lo acaban arreglando en un momento emocionante. Me tengo que saltar muchas páginas y créanme que ninguna tiene desperdicio, pero llegamos al momento del estreno. Llegamos al momento en que vemos por la parte superior de esta preciosa doble página la guerra, el ataque que ha elaborado Rusia para que no se puedan acercar los nazis a Leningrado y se pueda tocar la sinfonía. Y vemos debajo a los músicos interpretando la Leningrado. En dos viñetas preciosas vemos al director dirigiendo y cerrando el puño, pidiendo el silencio a los músicos porque la sinfonía ha acabado. Vemos los aplausos y vemos cómo el violinista anciano al que ya hemos conocido muere en el estreno. Esta es una de las partes en las que no hay acuerdo, aunque sí que lo hay en que durante los ensayos muchos músicos desfallecieron y se desmayaron. En los ensayos no, el ensayo. Y así acabamos, me he tenido que cortar muchísimo de poner páginas, con este interesantísimo cómic, Lucha en Do mayor, en francés Lucha mayor. Me imagino que el traductor ha encontrado difícil que en español ese mayor sonara a tonalidad y por eso ha puesto Lucha en Do mayor. Es un cómic triste, es un cómic recomendable, es un cómic que habla mucho, o por lo menos a mí me habla mucho de lo que es el espíritu humano. Y esto han sido las viñetas del violín blanco de hoy. Y espero que os hayan interesado, espero que os hayan divertido y espero que os dé por leer el cómic. Hasta luego.